Grupo Cero Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos en Acción. ¡Estamos! ¡Bien malos! El problema catalán se llegó a nuestras realizadoras a Cataluña. Así que este programa lo hacemos del corazón. A ver, Virginia del Domino. ¡Sí! ¡Presente! Vamos, que para cantar algo. Vamos a empezar con un poema. Primero un texto y luego un poema de Paul Éluard. Una de las principales propiedades de la poesía es la de producir en los hipócritas una mueca que los desenmascara y permite juzgarlos. Porque ella tiende, con sus imágenes escalúcidas, sus imágenes claras como el agua de la montaña, evidentes como el agudo grito de los huevos rojos, a la comprensión perfecta de lo inhabitual y a su utilización contra los esclavos. Ya. Y a su utilización contra los estragos de la explotación maligna de la estupidez. ¡Está llegando de Barcelona! Uy. Los técnicos, acalorados y vestidos de río como si fueran comunistas. Me bloquearon la cuenta en Facebook. Y claro, abusaste. Me bloquearon la cuenta. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas. ¿Cómo me bloquearon la cuenta? A mí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues... ¿Qué te pasa? Bueno, entonces... ¿Cómo iba el poema? Sí. ¿Sí? Estamos llegando. Hola. Hola. Desde el centro podrido de la Moncloa. Poetas despiertos en acción. Principales propiedades de la poesía es la de producir en los hipócritas una mueca que los desenmascara y permite juzgarlos. Porque ella tiende, con sus imágenes extralúcidas, sus imágenes claras como el agua de la montaña, evidentes como el agudo grito de los huevos rojos, a la comprensión perfecta de lo inhabitual y a su utilización contra los estragos de la explotación maligna de la estupidez y de cierta clase de sentido común. Porque ella milita un nuevo régimen, el de la lógica identificación con la vida, no como una sombra, sino como un astro. Mi orgullo consiste en no conocer más hombres que los que aman, tanto como yo, esta poesía específicamente subversiva, color de porvenir. Y ahora un poema. Sus ojos siempre puros. Ah, un clásico. Días de lentitud, días de lluvia, días de espejos rotos y de agujas perdidas. Días de párpados cerrados al horizonte de los mares. De horas iguales siempre. Días de cautiverio. Mi alma que brillaba aún sobre las hojas. Mi alma está, como el amor, desnuda. La aurora que se olvida le hace besar su rostro y contemplar su cuerpo obediente e inútil.
pero yo vi los ojos más bellos del mundo. Dioses de plata que tenían zafiros en las manos. Dioses completamente. Pájaros en la tierra y en el agua. Los vi. Sus alas son las mías. Nada existe sino su vuelo que sacude mi miseria. Vuelo de estrella y resplandor. Vuelo de tierra y piedra sobre los ríos de sus alas. Mi pensar sostenido por la vida y la muerte. Por Eduardo. Contar un cuento un poco largo, pero muy interesante. Que habla del problema mexicano-estadounidense. Está en modo avión. ¿No? Sí. Un mexicano estaba tranquilamente tomando su desayuno cuando un típico norteamericano, mascando chicle, se sienta a su lado. El mexicano ignora al Yankee Man, que no está muy contento con eso. Trata de hacerle conversación preguntando: perdón, ¿usted se come todo el pan? Por supuesto, contesta el mexicano. Nosotros no, dice el gringo. Nosotros solo nos comemos la migaja de adentro del pan y la parte de afuera la ponemos en un container, la reciclamos, la transformamos en harina y la exportamos a México. El mexicano escucha en silencio, imperturbable. El americano insiste, sigue matando su chicle e insiste. ¿Y ustedes se comen la mermelada con el pan? Por supuesto, contesta nuevamente el mexicano. Nosotros no, dice el americano. Nosotros en el desayuno comemos fruta fresca, la caja y la semilla, la ponemos en un container, la reciclamos, la transformamos en mermelada y la exportamos a México. El mexicano, ya un tanto alterado, le pregunta: ¿y ustedes qué hacen con los condones después de usarlos? Los tiramos a la basura, of course. Bueno, nosotros no. Después de usar los condones, los ponemos en un container, los reciclamos, los transformamos en chicle y los exportamos a los Estados Unidos. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos, en acción. Muy de la carne.
odres de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. Pom, 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 pom. Por favor, con más educación. Se baja la cremallera, se saca la polla y dice, ¿me da un gorrito para el nene? La poesía no necesita ni 500.000 lectores ni ninguna potencia sexual exagerada. Ella se conforma con una hoja en blanco, y si la hoja en blanco es la propia vida del poeta, mejor. El hombre, para entrar en la zona de los intercambios, debe, en estos medios de producción, enajenar su valor de uso para resultar intercambiable. Para alcanzar un hombre, lo que tiene que ser superado ha de ser la hombría. Nada se puede revolucionar sin escritura, ni siquiera el amor. Les habló el amigo invisible. Ya, ya que hay un tipo, un fanático del Barcelona, se estaba por morir. Y reúne a la familia y le dice, quiero hacerme socio del Real Madrid. Pero estás loco, si vos siempre fuiste del Barcelona. No, quiero hacerme socio del Real Madrid, porque es mucho mejor que se muera un socio del Real Madrid a que se muera un socio del Barcelona. La vaca y el monólogo entre la vaca y el moribundo es un exquisito libro de Miguel Oscar Menaza, y les voy a leer un párrafo, ¿no? Capítulo 9. Sarcástico y feliz, me acerco peligrosamente al premio Nobel y me entero por un amigo de la infancia que los Nobel son los dueños de una gran fábrica de armas capaz de capacitar para la guerra a varios países a la vez. Si fuera verdad, me digo, la información de mi amigo, me divierte la idea de que el dinero para premiar los mejores versos de fin de siglo provenga de la plusvalía obtenida por la venta de armas. Me pone nervioso a la vez, que me divierte, que alguno de los países morirá y otro obtendrá la plusvalía. Es decir, me pone nervioso no saber a qué país iré a pertenecer el día que me otorguen el premio. Dejando de lado estas elucubraciones sobre la vida y la muerte, que nunca llevan a ningún lado, y que por otro lado me recuerdan el hospital, las calles de mi barrio donde la gente se mataba para no caer en las redes de la tortura, o bien aquella rubia inolvidable que me miraba morir y nunca lo permitió del todo. Cantaba un tango,
escondía su respiración para que no la viera llorar y me terminaba besando los ojos a los gritos porque en definitiva yo tenía que escribir sin fin el final. Después vinieron las apacibles tardes donde las bocas se abrían desesperadas pidiendo un trozo de libertad y las más bellas mujeres entre la libertad que salía de las bocas abiertas desesperadamente y las olas gigantescas de un mar que nunca acabaría de existir verdaderamente. Y las más bellas, digo, las más atrozmente bellas, se quedaban como detenidas en las olas y caían sin cesar entre la libertad y alguna lágrima, alguna gota de sudor, eran el elemento humano incuestionable. Todo el resto era sueño, belleza corrompida por los suspiros inconscientes. Oh, vaca ennoblecida por mi canto, no te pido perdón, pero me cuelgo de tus ubres y sintiéndome el campeón del universo, chupo sin más tus tetas hasta hartarme y te dejo seca, tirada sobre la hierba fresca, maldiciendo a nuestro amor. Mientras tanto, yo mismo, satisfecho y esperanzado en que volveremos a encontrarnos, espero con tranquilidad mi premio. Mira, La vaca y el moribundo. Che, otro cuento largo. A ver. Una viejita de trabajo llevando un bolso lleno de dinero. Insistía en que quería hablar al presidente del banco para abrir una cuenta de ahorros, porque es mucho dinero. Después de mucho discutir, la llevaron ante el presidente del banco y te le pregunta, ¿cuánto va a ingresar? Ella dijo que 2 millones de euros y vacía su bolso encima de la mesa. El presidente, naturalmente, sintió curiosidad por saber de dónde había sacado tanto dinero como de señora. Me sorprende que lleve usted tanto dinero. ¿De dónde lo ha sacado? La linda contenta. Hago apuestas. Hago apuestas. ¿Apuestas? Preguntó el presidente. ¿Qué tipo de apuestas? La viejita contenta. Bueno, por ejemplo, le apuesto a usted 1 millón de euros a que sus pelotas son cuadradas. El presidente se puso una carcajada y dijo, y le hace una apuesta estúpida, señora. Usted nunca puede dar una apuesta a ese tipo. La viejita le dice, bueno, ¿estará usted dispuesta a hacer mi apuesta? Por supuesto, respondió el presidente. Apuesto 1 millón de euros a que mis pelotas no son cuadradas. La viejita dijo, de acuerdo, pero como hay mucho dinero en juego, ¿puedo venir mañana a las 10 con mi abogado para que haga de testigo? Por supuesto, respondió el confiado presidente. Aquella noche el presidente estaba muy nervioso por la apuesta. Pasó un largo tiempo mirándose sus pelotas en el espejo, volviéndose de un lado a otro una vez otra vez. Se hizo un rigoroso examen y quedó absolutamente convencido de que sus pelotas no eran cuadradas y de que ganaría la apuesta. A la mañana siguiente, a las 10 horas en punto, la viejita apareció con su abogado en la oficina del presidente. Hizo la oportuna presentación y repitió la apuesta de 1 millón de euros a que las pelotas del presidente son cuadradas. El presidente aceptó de nuevo la apuesta y la viejita le pidió que se bajara los pantalones para que todos las pudieran ver. El presidente se lo bajó. La viejita se acercó y miró sus pelotas detenidamente y le preguntó si las podía tocar. Bien, de acuerdo, dijo el presidente, 1 millón de euros es mucho dinero y comprendo que quiere estar absolutamente segura. Entonces se dio cuenta de que el abogado estaba golpeándose la cabeza contra la pared. El presidente preguntó a la viejita, ¿qué le pasa a su abogado? Ella, con nada, solo que ha apostado con él 5 millones de euros a que hoy a las 10 horas tendría la pelota del presidente de un banco en mis manos. Muy bueno, muy bueno. Menaza, el sábado realizaste la primera lectura pública de tu autobiografía. Sí, estoy muy triste. ¿Por qué? Porque de 400 páginas leímos solo 28. Bueno, pero nos vamos a seguir encontrando para seguirle. Es un libro de cuántas páginas. ¿Qué? No se debe de... Es un libro de 250 páginas. ¿Qué crees?
400. ¿250? 400 porque va a poner más otra. 400 porque va a poner más otra. Esas son las que están armadas. Es una maravilla de autobiografía. Es buen libro, ¿eh? Buen libro, muy buen libro. Parece una autobiografía, ¿viste? Sí, de un gran hombre. De un gran escritor. 400 páginas es como las 2000 y una noche. Sí, el blanco y el negro. Sí. ¿Cuál es la cosa más ligera del mundo? A ver. ¿Cuál es la cosa más ligera del mundo? El vientito de primavera. ¿Cuál es la cosa más liviana, no? ¿Más ligera? Más ligera del mundo. Ah. ¿Más ligera? Sí. Y el que corre más. Que... La polla se puede levantar hasta con un pensamiento. A ver, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Tenemos alguna noticia? Hay una cosa, un vídeo. Hay espectadores. Hay un vídeo que he visto esta semana, de un vídeo promocional que ha hecho el Instituto Andaluz de la Mujer, en el que aparecen señoritas, las chicas, paseando por la calle, caminando, y aparecen hombres diciéndole piropos. Pero esos hombres, los piropos, se escuchan como ruidos de animales. Y le ponen máscaras de animales. Y el vídeo habla de que son animales los hombres y que tenemos que defendernos de ellas y que eso no se puede. Principalmente cuando se acercan a las mujeres. Hay que defenderse, los hombres hay que defenderse. A mí me persiguen. Son unos degenerados. Escuchá una cosa, la publicidad que hicieron del canal de televisión Grupo Cero es muy larga. ¿Cuál? ¿La que dice qué? Yo dije un flash. Pusieron el tipo bañándose. A la señora bañándose, una conversación larguísima. No, no está puesta todavía. No, estaba dentro de un vídeo. No era publicidad todavía. No, todavía no está. Esto es dentro de una película. Pero por favor, es un flash. Sí, televisión sí. Grupo Cero, no me aparece la imagen. Sí, ok, ok. Sí. Volví a ver la del canal que veo. Sin corte. Son dos chicos que vienen corriendo y se tocan. Siempre la misma publicidad. Salen si cada uno de un lado y llegan a hacer. Claro, nosotros podemos, como somos más adultos, alguien en pelotas. Pero qué publicidad. ¿Qué dice? ¿Cuál es la publicidad? La publicidad es Televisión Grupo Cero y aparece. Es el logos de la televisión. Ah, pero estáis fijándose en otra publicidad. ¿Cómo? Hay una publicidad de ejemplo. Que de es los que vienen. Sí, Canal 13. ¿No? De otra. No, Canal de la competencia. Todas las televisiones avisan el canal. Pero esta de 13 me gusta, porque son dos chicos corriendo que se encuentran en 13. Ah. ¿No? Y después también tenemos... vamos a poner dos personas en una bañera. ¿Cómo lo veo? Sí, claro. Ah, también puede ser la que están... Esa. El movimiento, que están... Esa, que no se ve la cara a ninguno de los dos. Que están de espaldas en la bañera. No, la imagen es muy fea. Es muy fea. Esa imagen es dentro del contexto, porque si no... Bueno, vale. ¿Cuál decimos? Y la que usamos para la foto para el Festival de Cine. Ah. Bueno, también. ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué era eso? Sí. ¿Tenemos comentarios? Sí, alguna. Para aparecernos en una televisión. Cada vez que está otro programa, ¿eh? Ah, yo lo veo, cada vez que cambia el programa. Como si fuese la... Están en una tertulia, ahora pasan a otra cosa. Y además tiene publicidad. Pero tiene publicidad muy de vez en cuando y la pasan todas juntas. Pero no hay cortes, no, el cine sin cortes. Es muy parecida a nosotros la televisión esa. Uh-huh. Por ahí es más grande, ¿no? Sí. Bueno, pero no te creas, porque era todos los cines. No, pero que más grande en el sentido que están en la televisión. Sí, ¿no? Sí. Pues por lo demás. Pero muy interesante, el cine sin cortes, ese es el bien. Bueno, pero nosotros tampoco hacemos cortes en el cine, ni en los programas. Bueno, pero después de cada programa, el logo de la televisión. Es encontrar un logo del canal de Grupo Cero, eso es. Sí.
Bueno, acá hay varios comentarios. Sí, sí. Saludos, maestro. Rosalba Pele dice: buenas tardes a todos y mi abrazo. María Chamorro Lara, aplausos. Ignacio Guizar, saludos, aquí estamos. Ramón Font, saludos con poesía. Ana María Barleta, hola, un abrazo. Mendizábal Óscar, maestro, cante un tango. Y María Emilia Carlos de Tello, hola, doctor, me encanta su sentido del humor, bonito día, grupo. Rosy Cabello, saludos, maestro, desde Texas, América del Norte, son un gran equipo. Y hay muchas más personas... ¿Un tango conocido o un tango mío? También hay Ayud de Andalucía, dice, hola a todos. Después hola. Hay un nombre que no es imposible de leer, que dice, vos sos el mejor, amigo de Ecuador. Después era Sirlen, que dice ole, ole y ole. Sirlen. Marcos Rodríguez Leija dice ole, saludos a todos, que en el 2018 no haya días sin música ni poesía. Un fraternal abrazo y éxito. Muy bien. Y la poesía es arte de vida. Yo romántico desde Ecuador. Buñaín. Y Sirlen dice, ese sí son los poetas de verdad. Dice, muy bien, Cruz. De la lectura del poema. Era el principio. ¿Qué insultó? Oscar dice de usted. Los mexicanos, se ríe Ignacio. ¿Qué? De usted, el tango de usted. Tango mío. ¿Y luego qué dice Ignacio? Los mexicanos. ¿Te gustó lo del contra? ¿Te gustó el contra mexicano, Hemos recibido la comunicación de un amante de Trump que está arreglando los trámites para huir de Estados Unidos y venir a... La vamos a recibir. Sí, que quiere visitarnos. Sí, sí, la está arreglando porque la situación en Estados Unidos... ¿En inglés o francés? Tenemos traductores. Pero el español dice que se aburrea. No, pero yo quiero que en inglés. Vale. ¿Va a venir a este programa? ¿Va a venir? Sí. Y yo le contesto, Happy Verdi, tuyo, Linda Poi, Philly Morris. Hay un caso que ha conmocionado la opinión pública, aunque también hay que ver la utilización que los periódicos sabemos que hacen de ellos. De estos padres estadounidenses, con 38 hijos. 13. 38 cargos. La justicia, 38 cargos le hace. Ah, qué barrio. La justicia. Tenían encadenado los hijos. Pero bueno, ¿y cómo fue eso? ¿Fue que se no, querían tener una mascota y no lo dejaron. Dice que tenían perros y que estaban muy bien educados y muy bien alimentados. Los perros. Claro. La mascota era Ronnie. Qué barbaridad. Cambiaron. Dios mío. La salud mental está a tope, ¿eh? Está de baja la salud mental. Sí, el otro día vi un vídeo de un tipo con la bici en Los Ángeles, en una zona además muy rica de Estados Unidos, al lado de mansiones de millonarios. Sí, sí. Y el tipo coge la bici y con una cámara y va grabando toda la gente que vive en la calle. Va. Grabando, va sacando con la cámara. A los lados de la carretera hay tiendas de campaña de gente viviendo en la calle. ¿Dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos, en Los Ángeles. Y también. Pero en una zona muy rica. ¿Y sabes la de gente que hay? Bueno, es un vídeo largo y no para de hablar. Bueno, y por lo visto la política contra los negros. Bueno, como una ciudad, o sea, increíble. Terrible. La situación social de los barrios que están más empobrecidos ha empeorado en este año. Terriblemente. ¿El despertador? ¿El despertador? Bueno, por eso... Nosotros la negrita la tratamos muy bien. Claro. Es mejor venirse al grupo C. Sí. Pero eso tampoco ha sido de Trump. Sí, ¿no sabes qué? Antes eso pasaba solo en Brasil, ¿no? ¿Cómo? En Brasil era característico los grandes edificios con la gente pobre en la vereda. Sí. Además hay, no sé si es en Río de Janeiro, no sé, que están los edificios construidos sobre pilares, porque abajo tienen jardines, plantas, pilares de 3-4 metros y abajo plantas, y bueno, y ahí en el jardín están. Es decir, que el mundo se está volviendo tercermundista total. Todo, no puede la globalización, ser, no puede ser, la globalización va a ser de la pobreza. Y con la política que hacen, querida.
Así vivían en India, viven, vamos. Se quisieron quedar con el petróleo de Libia. Mataron a Gaddafi. Ahora hay 34 tribus armadas peleándose por el petróleo. No pueden sacar ni una gota de petróleo, Libia. Con Irak pasa lo mismo y con Afganistán pasa lo mismo. En Afganistán hoy murió un norteamericano. Sí, en un hotel. Uy, uy, uy. Pero en Afganistán es por el opio, ¿no? En Afganistán es por el opio. Por el petróleo, dice. No, por el petróleo es el petróleo. Y el opio también, ¿no? En Afganistán, sí. Hay mucho opio. Petróleo y el opio. Bueno, adelante, Cruz, ¿qué hacemos? Adelante, una canción. La vecina por fin bailó. Hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día cuando me puse a cantar el rock de la maravilla. Mi vecina lloraba, se reía y bailaba. Se tocaba las piernas de hasta el corazón. Yo seguía cantando y sin darme cuenta había congregado a todo el vecindario. Ella que se dio cuenta que los vecinos miraban, miraban, cada vez bailaba más y se tocaba las nalgas al ver que ella se movía con talento y distinción. Cada vez cante más fuerte, más brillo y más amor. Cada vez cante más fuerte, más brillo, más amor. Ella gritaba contenta mientras seguía el compás. Ya lo verás. Nunca se movió. Un
Calvo está hablando con un amigo y le dice, me he comprado un shampoo anticaída. ¿Y te funciona? No, me sigo rebalando en la noche. ¿Y el tango? El tango, te piden tango, sí. Tango, ya. No me acuerdo de ninguno. Sí, hombre. Sí, consejos al médico, consejos al médico, no sí, sé si es un tango. Yo estaba en la cama, esperando que ella venga, para poder el amor, antes de que salga el sol. Y ella tira en el patio, a 3 grados bajo cero, tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera. Se cogió una pulmonía con 43 de fiebre, con tos, con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóneme señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla, y usted así, mejor tratada, irá tomando confianza. Primero abra su pierna, estire su corazón, y con la mano derecha tome el miembro del varón. No lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño, tómelo como el pasar, casi, casi natural. ¡Bravo! Quiero verlo pintar en ese maravilloso atelier de pintura. Oye, no se puede inspirar. Mendizábal, si no te mira, no se puede inspirar. Y tiene saludos de Francesco Tevele, artista, hola. María Emilia se ríe. Y Roberto Vera dice, la poesía es una búsqueda de la verdad. Y Roberto Morero está viéndolo. Muy bien. Sí. ¡Roberto, querido mío! ¿Querés que te dedique una canción? ¡Divorcio a los 70 años! ¡Dale, negro! ¡Va, Roberto! ¡Te la dedico! ¡Sí! Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía se afogó con Aurora, que es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando, mis huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna vanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra la bravita y mueve el culo con gracia para festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo con una moto. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos, ella recita en voz alta los poemas de Huidobro. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor, donde mi amada es la luna y yo soy el rey cantor. Pero che, Roberto Morón sigue escuchando. Sí. Tenemos que cantar una enfermera viciosa. Ah, venga, venga. Es lo que necesito. Vamos. Roberto.
cumplir 63 me comenzaré a cuidar. Pondré mi sexo en tu amor para que me dure más. Y por eso aprenderé a caminar y saltar, a mullirme en el océano para aprender a nadar. Y después me compraré una enfermedad viciosa que tras la meditación me chupe bien las pelotas. ¡Vamos, Roberto, Tania! Poesía sí, pero no insultos, no. Porque la canción que cantamos es poesía pura. Bueno, sí, sí. Muy bueno, dicen por aquí. Poesía erótica. El amor existe y la libertad. Uno. Fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir. Después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados saliendo a borbotones, llamándola por última vez, y ella, alta y desnuda, ráfaga inalcanzable de cielo, ordena matar. 2. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo y quién está muerto. 3. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando libremente y volando. Se hablaba de ella en otros mundos, y volando había un reino más allá del cielo, donde la libertad, entre los soles de las galaxias superiores, reinaba, siempre intangible y serena, la vida de los hombres. 4. Para vivir, fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, fue necesario dejar de vivir. 5. De un ser despedazado hicimos escritura. Una escritura hambrienta de porvenir. Libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad, de humanidad, todo lo que no existe. Qué barbaridad. 6. Voy a leer hasta aquí, es un fragmento. Sí, sí, sí. 6. Tiempo donde toda la música era el quejido de los moribundos. Tiempo donde toda la alegría
era recuerdo. 7. Entre los bramidos de la muerte me hundí en mi propio interior. Quise encontrar sentido al universo en el centro mismo de mis tripas. Hice de mi corazón un breve y opulento palacio de cemento. Puse alambre de púas en mi piel, me rodeé de fosos, levanté los puentes levadizos y puse cadenas a mi alrededor, y cadenas y reflectores contra el sol, y dejé de escribir porque temía que mi escritura transformara mi vida. 8. Silencio era lo único que pedían. 9. Gritar fue el único deseo. Doctor, tengo la polla de gritar. A ver, dígame, le dice el médico, ¿cómo es su vida sexual? Vea, al levantarme le echo dos polvos a mi mujer. Al llegar al trabajo le echo un par a la secretaria. Al llegar a casa mi mujer me recibe, echamos dos polvos y otros dos después de comer. Cuando vuelvo al trabajo por la tarde, otra vez con la secretaria. Luego con mi mujer, 3 o 4 por la noche. Mire, señor, el problema es que usted folla demasiado. Ah, menos mal, yo diría que era por la paja. Pepe en desgracia. ¿Te gusta el chiste de que conté? Muy bueno, ¿eh? Esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor. Y después descubrí a mi amante más fiel yéndose por dinero con una mujer. Y cuando llego al trabajo, un compañero me dice, el director te buscaba para darte una patada. Y antes de morir, bailas que con vas, que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Le juego al número 3, pero siempre sale 4, apuesto a que gana el líder y se va a tomar carajo. Me decido a romper el maleficio y me entrego al continente que por negro nadie ve. Mi madre me lo decía, ten cuidado mi pequeño, de la mujer y del hombre y de los vientos de invierno. Nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa, porque esas se alimentan de carroña, y antes de morir, bailes de compás, se ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Bueno. Y si algún alma humana te llega a molestar, tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval. Las flores y los cánticos fueron tan bellos que volvería a morir en un momento. Vamos al cementerio, que allí vas a encontrar en cada tumba amable un amigo sin par. No preguntará tu nombre ni tampoco tus medidas, pero ha de vivir contigo por toda la eternidad. Y antes de morir, bailas de compás, que ha de llevarte bailando. A ver, el niño que se sienta estúpido, que se ponga de pie.
Claro, no se pone nadie de pie. De golpe Jaimito se pone de pie. Y la madre pregunta, Jaimito, ¿tú crees que eres un idiota? Era. Estúpido. ¿Un estúpido? No, señorita, pero me daba pena que usted fuera la única que estaba de pie. Entonces, sí. Capítulo 23 del sexo del amor de Miguel Oscar Menasa. Sendos artículos en El País y Vogue sobre los beneficios de la marihuana asombraban al máster. La María. Un poder de la hierba sobre... Oh. Un poder de la hierba sobre todos los cánceres nerviosos. El infarto de miocardio, la mitad de, los divorcios, la gripe, el dolor, sobre todo esos dolores intolerables por haber sido provocados por el alma. Y ahora, para alucinar, chicas a dos columnas. La María puede curar en un pif-paf cualquier melancolía, provenga del aire o del sol, del vino o de la cerveza. La María produce erecciones importantes en los hombres y aperturas naturales en las mujeres. Y no siguió leyendo por temor a encontrar en renglones siguientes un valor nutritivo fundamental en las hojas verdes recién cosechadas de la María, como para cambiar la relación de fuerzas a nivel mundial. ¡Opa! El máster, antes de seguir con la conferencia sobre la creación que tenía que dar esa noche, se entretuvo pensando que Evaristo, a la postre, tenía sus razones cuando decía que fumar hierba era lo mejor para las relaciones sociales. Aunque no la necesitara para nada, Evaristo de esa manera practicaba sobre sí mismo la medicina preventiva. Un poco de hierba de vez en cuando y también soportar las explicaciones para que la gente no te confunda con un drogadicto y te escupa o cosa parecida, te aseguraba no morir de las peores cosas. ¿A quién le importaba morir si todo el mundo lo sabía? Pero no morir de las peores cosas estaba con la hierba casi asegurado. ¡Viva la yerba que te parió! ¡Viva! Sí, un poema de Miguel Oscar Menasa, del libro Al sur de Europa. Para que algo nazca, algo tiene que dejar de vivir, o la nueva ley de extranjería. Ahora crecer, ¿qué quiere decir? Che, perdón, cuando yo te hice el poema, había 4 sin papeles. Ahora llaman 18 millones sin papeles. Qué barbaridad, ¿no? El éxodo mundial. Sí, claro, claro. Luego la poesía como esa. Se anticipa. Cuando yo escribí el poema, realmente había 4. Son una nueva clase obrera, casi. ¿Qué? Que son una nueva clase obrera, muchos, porque ahí hacen leyes, pero como ellos no están en la ley, les pueden explotar más que a los que están en la ley. En los censos, ellos están sin censar, ¿no? Yo creo que es el nuevo lumpen proletariado que no tiene trabajo, claro, que hace trabajo mal sano, claro, que lo ningunean. Un súper pobre. Adelante, Luz. Ahora crecer, ¿qué quiere decir? Entrenarse con voluntad fecunda para poder, dentro de unos años, saber vivir, amar en otro mundo. Ahora a crecer, a desviar nuestros principios, a encarcelar nuestras pasiones, hacerlas llevaderas, y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena, diré que no, mil veces no. Ahora a crecer, a comprender el valor del dinero. El dinero puede, cuando quiere, de un solo golpe, aniquilar toda virtud, preñarla nada, embellecer con flores el desierto y hacer del hombre y de la piedra dos amantes perfectos. Ahora a crecer, a dejarse llevar por el contrato, conocer a fondo nuestros sentimientos para abandonarlos, no poner nunca de excusa en el trabajo un amor, porque me quitarán el amor
y no me darán ningún dinero. Ahora a crecer, que quiere decir ahora a descansar. No me fue posible encontrar nada en ningún sitio, ni amores, ni ventajas, ni pan, ni soledad. Por eso me condeno a escribir un poema. Un poema de un hombre que ya lo tuvo todo y desea soñar. Un poema de un hombre que sueña todo el día pero no puede amar. O la historia de un hombre que trabajando duro 20 años pudo al fin veranear. O aquel hombre que amaba solo a su madre y que tuvo un trágico accidente en el mar. Hombres valientes, hombres de acero firme, combatientes en las calles de la ciudad, todos contra todos. Yo soy un hombre y escribo con violencia. A veces termino sabiendo cosas que nunca viví. Otras, me doy cuenta, vivo vidas que nunca imaginé. Soy elegante y voy vestido de palabras. Al mismo tiempo deseo y me desean. Y eso me da coraje para seguir en el poema. Me hacen sentir que escribo para el mundo. Digo violeta, pongo violeta aquí y el horizonte se tiñe de violencia. Digo violencia, pongo violencia aquí y un hombre arranca sus genitales y los ofrece a Dios. O bien, una mujer le dice al hombre, mátame por favor. Y él la mata con cierto nerviosismo, y la mujer complacida goza mientras se muere. Al hombre lo meten en la cárcel 30 años, y cuando lo liberan, una luz lo enceguece y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta. Un hombre, una mujer, chocan en la vida, y se llevan por delante como bestias, y se sonríen cálidamente y se abrazan antes de caer. Ese abrazarse mutuamente los salva. Después sus vidas se llenan de papeles, papeles de nacer, de haber nacido en un país, un pueblo. Papeles que confirmen que padre y madre hicieron el amor. Papeles que me digan que soy un hombre aquí. Aquí, en este papel, se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres, y el papel asegura, con la fuerza de la palabra escrita, que en el momento de la foto, este hombre que soy estaba vivo. Vengan a mí, que tengo para daros nada. Nada de nada tiene el extranjero, nada, y sin embargo, tiene un verso en los ojos. Rueda la vida, rueda, y también se detiene. Aquí están mi vida, mis hijos, mi dinero, mi trabajo futuro, todos mis amores. Al menos, dadme un papel que diga el extranjero Juan no tiene nada, todo lo dio por un papel. No tengo nada, mi dignidad me queda. Al menos un papel que diga que he vivido. Este fue Juan. Nació de padre y madre. Fue exactamente un hombre, pero vivía como un perro sin amor y sin dueño. Al morir también le fracasaron los papeles y nadie se dio cuenta de su muerte. No estaba, no venía, lo habrían contratado, pero nadie podía pensar que había muerto. ¡Papeles! ¡Dadme papeles! Soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pájaros. Tengo en mi cuerpo marcas de la explosión. Los salvajes carros de la guerra al alba atravesaron nuestro cuerpo.
ni alma nos dejaron. Fuimos quemadas vivas y sin embargo en mi cuerpo aún brilla la caricia del amado al partir. Tengo los labios rotos por la sal de la vida y sin embargo cuando vuelve dulce es el beso del amado, aunque vuelva a partir. Cristos y deidades, al pasar por mi pueblo, no encontraban consuelo al ver lo que pasaba. Caín, el asesino, estaba vivo y Abel, de sueños, era inalcanzable. En mi pueblo se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar. Y cuando no había pan o carne o gasolina, se mataba algún pobre, alguna puta. Y hubo noches en mi pueblo, la tierra, que se llamaron las noches de las bombas, donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran. Y después hubo horrores que se olvidan, horrores donde toda la culpa la tenía Dios. Realmente es como un genocidio lo que están haciendo, claro. Es un genocidio así, habría de todo, le quitan a los inmigrantes, le quitan todo, todo el dinero, todo lo que tienen, sus pertenencias, los dejan ahí. Y con lo de atados, atan a los niños, dice, para no dejarlos crecer, como los de la noticia el otro día, ¿no? Les atan de cintura para abajo para que no pudieran caminar. Es impresionante, delante de todo el mundo lo están haciendo. Y además la salud. Delante de todo el mundo. Escúchame, y además no hay protección de la salud. Vienen las pateras, se mueren. ¿Y cómo? No hay pero ninguna si no hay protección. Para los propios ciudadanos. No, pero van a... que están las... Van a señores. ¿Cómo es? Nada, porque 5 horas que estuvo en la guardia. Ah, se murió. Gracias. Madre mía. 5 horas esperando, no 5 horas en urgencia, 5 horas esperando. Sí, sí, esperando que le va a decir bien. No, estaba en la UBI. No, esperando en la sala de espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que me duele. La poesía.
dos. Hubo un amor tan grande que nadie pudo amar. Y hubo mi amor con desamantes crueles que hacían el amor con las palabras. Algo del hombre que vive sin el hombre, como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para alumbrar. Ninguna oscuridad para alumbrar. La poesía ha roto la palabra, ha extendido la frase a infinitos, ha abordado sin hilo y sin aguja el corazón de la tierra. Hagan una poesía, entre comillas, reencuentro después de 52 años con mi prima hermana. Bueno, animate, Oscar, animate, escribilo. Vamos, vamos. Mendizábal Oscar. ¿Se encontró? Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora, Mendizábal? Escribir un poema, es lo mejor. Cantale, cantale una canción. Y Sandra Griffin dice, saludos desde Tegucigalpa, Honduras, amigo. Gracias. Alfonso Salmerón está viéndolo. ¡Vamos, Andreo, todavía! Esta maravilla semana de poesía, maestra, tenemos una agenda que casi no cabe aquí, de que imprimir más papel. ¡Sí, grande! Sí. ¿Cómo la traigo, señores? Mañana lunes, a las 19 horas, conferencia de psicoanálisis a cargo de la doctora Norma Menasa, etapas del desarrollo psicosexual. ¿A poco? 19 horas, 7 de la tarde, horario español. Será retransmitida también a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto en el canal Grupo Cero próximamente. Se mañana aconseja a la gente llegar 2 horas antes para encontrar entrada. Eso. El miércoles, por supuesto, a las 21 horas, flamenco, tango y poesía. Un amor que se hace realidad en el Teatro Quevedo de Madrid, que les recomendamos que lo viva en vivo y en directo allí en el teatro a las 21 horas, y si no, a través de la cuenta de Miguel Oscar Menasa en Facebook. Con Miguel Oscar Menasa a la poesía y el tango, Antonio Amaya a la guitarra flamenca y Virginia Valdominos, el ángel gitano, al baile flamenco. No se lo pierdan. Eso. Muy bien. Y el sábado próximo, el día 27, seguimos con el seminario sobre la interpretación de los sueños que imparte el doctor Miguel Oscar Menasa. Lectura como producción. A las 12 de la mañana, que usted si quiere asistir, pues se inscribe en el teléfono 91-758-1940. Perdón, el viernes hay un taller también sobre bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad. ¡Hala, madre! Viernes a las 10 de la mañana se puede hacer presencialmente. No se puede tanto, no se puede. Con el número vivo va a ser tanto homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad. Tipo lo de amigos, yo soy trisexual. Ajá. Hago el amor con 3 mujeres. Y el sábado a las 13:30. Retomamos la lectura de la autobiografía de Miguel Oscar. ¿Qué tal? Una opinión de las páginas que leímos. A ver, Clemón. ¿Cómo? Una opinión de las páginas que leímos de autobiografía. Una opinión desconcertante, diría. Desconcertante, sí. Digo, por la sorpresa, porque al principio dijiste que no ibas a hablar de ti. Sí. Que no, pero después se metió, ¿no? Hay todo un cuentito donde sí se va contando cosas de ti. Eso es muy sorprendente, la autobiografía, la selección de los textos, cómo están asociados, ¿no? Empiezas con una carta de... Sigo escribiendo. Por favor. Porfa. Bueno, tenemos que publicarla, esa autobiografía. Pero la pueden ver a la 1:30 a partir de... Pedro ayer estaba impactado por la frase de... De Leopoldo Luis, ¿no? Sí. Si Leopoldo Luis dice eso, vos eres grande, porque... Leopoldo Luis es nuestro crítico de arte, el mejor crítico de arte español, dice. De la lectura
de la poesía española. Dijo, estás galardonado, ¿no? ¿Qué? Eso es un galardón, dijo. Sí. Y a las 18 horas, el sábado 27, seguimos con el primer festival de cine Grupo Cero. Ah, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver. Relaciones psicoanalíticas 2. El psicoanalista trabaja y también se divierte. Luego un cortometraje que se titula El hombre del caballo. Una película donde la inteligencia del deseo rompe los límites del amor. Y luego veremos El club de los poetas despiertos. Un videoarte del año 2002 donde los poemas se hacen cine con Lorca, Bretón, Girondo, Germán Pardo García. ¡Se hizo eso! Y me da. ¡Viva! Un aplauso para el Clemón, que el del cine es una canción. Bueno, y recordamos para todos aquellos que deseen emprender el verdadero viaje, el viaje de psicoanalizarse, pueden llamar al 91-758-1940, 91-758-1940, Departamento de Clínica Grupo Cero. Y si ustedes tienen ganas de más, ya saben que tienen una programación 24 horas ininterrumpidas en Grupo Cero Televisión, cine, poesía, psicoanálisis, entretenimiento. Psicoanalizarse es mejor antes que te pase nada. ¿Y cómo se llega? ¿No? Pues entra en www.grupocero.org y ahí pincha Grupo Cero Televisión y lo tienes para su goce y su aprendizaje. Muy bien. Bueno. Por aquí, saludos desde Buenos Aires, amigos. Dicen que cante otra canción de Elena. Bueno, ahora vamos. Bueno. Pues okay. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Así que... Con... 1, 2, 3. El sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Con esa piel.